realizamos la simulación de un circuito de manejo de un cilindro de doble efecto. Creamos un documento nuevo en FluidSim. Escollemos o cilindro de doble efecto y lo situamos no panel do escritorio. Facemos zoom y recolocamos o cilindro. Escollemos a fonte de alimentación neumática, o compresor. Seleccionamos agora as válvulas. Comezamos pola válvula de 3 vías. A válvula de 5 vías que manexará o cilindro e a válvula estranguladora unidireccional, estranguladora con antirretorno. Rotamos a válvula estranguladora. Seleccionamos as propiedades da válvula de 3 vías. Un mando para o lado esquerdo de palanca e un retroceso por muelle, por resorte. Seleccionamos as propiedades para a válvula de 5 vías. Alimentación neumática polos dous lados, pilotaxe neumático. Copiamos e pegamos a válvula de 3 vías. Deste xeito poderemos gobernar a válvula de 5 vías polos dous lados. Pasamos a conectar o cilindro coa estranguladora e coa válvula de 5 vías. Realizamos as conexións entre as válvulas de 3 vías e a de 5 vías e as alimentacións neumáticas. Escollemos agora os escapes para as válvulas. Para os puntos 2 de cada válvula temos que seleccionar o escape. Engadimos agora unha indicación de que válvula estamos manexando. Engadimos o texto correspondente a cada válvula. A válvula de 5 vías, válvula 5-2, e situamos o texto no lugar correspondente no noso escritorio. Facemos o mesmo coa válvula de 3 vías, válvula 3-2, e faremos posteriormente o mesmo coa estranguladora unidireccional. Podemos copiar e pegar porque temos dúas válvulas 3-2. Seleccionamos agora o texto para a válvula estranguladora unidireccional, válvula estranguladora con antirretorno. E o situamos no lugar do escritorio que queremos. Escollemos a estrangulación da válvula e nas súas propiedades e comprobamos o funcionamento do circuito. Vemos como se produce o avance cando pulsamos a válvula de esquerda porque entra o aire polo conducto esquerdo do cilindro de doble efecto. Ese aire ten que sair estrangulado e como se produce o retroceso cando pulsamos a válvula de dereita. O avance producirase de xeito lento e o retroceso a velocidade normal. Material empregado: cilindro de doble efecto, válvula 3-2, accionamento por panca, retroceso por resorte, válvula 5-2, avance e retroceso por pilotaxe neumática, válvula estranguladora unidireccional,